Hoy por hoy se están realizando los trabajos de rehabilitación y estabilización de esta caverna. Acá pueden observar que tenemos las unidades 3 y 4 de generación, donde se apunta a que a finales del año 2021 estas dos turbinas estén adaptadas para iniciar la operación de la central hasta alcanzar los 2.400 megavatios, que es para lo que está diseñada. Unas cuadrillas de pescadores que, digamos, que rescataron los peces que quedaron en esos emposamientos de agua y lo rescataron, y logramos rescatar alrededor de 800.000 especies o individuos, mejor, de peces, de los cuales el 90% los pudimos reubicar. Si nosotros hablamos de 278 familias, de 1.408 mineros y de otras personas que desarrollan actividades económicas complementarias. Ese es el grupo básico que tenemos nosotros como afectado, y venimos trabajando con 257 familias en los procesos de restitución de condiciones de vida. Implica restituir un hábitat, restituir una nueva actividad económica, sea independiente o conjuntamente con la vivienda.